¡Encontraremos el reino perdido de los gigantes! ¡Es... inapropiado! Sí, eso era lo que iba a decir. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de las hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé justo a dónde ir. Espero que haya regresado de Alfheim y pueda revivir a Mimir. Parecía amable, antes de que le cortaras la cabeza. Puedo creer que Baldur estuviera en nuestra casa, el dios Æsir, y luchaste contra él, y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor, y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué? Si revivimos la cabeza, podrás preguntarle. Bien. ¿Sabes? Es estúpido, pero esperaba encontrar algún gigante en la montaña. Supongo que de verdad abandonaron Midgard, excepto la serpiente. Quizás sea el último en su especie. ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... ¿Mi especie? Me refiero a tu familia. Antes de madre y yo. ¿Provienes de... una madre? ¿Un padre? No es momento para eso. Sí, señor. Descansando un poco. Yo no te grito cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello. Déjalo, niño. Maldición. Ya profanaron mi soledad, así que pueden unírseme. No tenemos hambre. Bien, no les estaba ofreciendo. Vimos a tu hermano otra vez. Felicidades. Y estoy seguro de que dejaste que contaminara mi hacha de nuevo. Déjame ver el daño. Ese traganabos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso ni teniéndolo frente a su nariz. ¿Se está alimentando bien? Eso creo. Bien. ¡Mucho mejor! Ahora, ¿qué otra mierda necesitan, eh? Sindri a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada. Y si se acuerda, a ver quién consigue hacerlo cocinar. Supongo que yo soy el único al que le entra hambre en la familia y el único con algo en la cesera. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿A ese tarado? No vengas a inventar. Me refiero a que... Oye, ¿te importa? Necesito concentrarme. Ya descansé el doble de lo que debía.
material. Al ritmo que llevas, te durará un día. Entonces, ¿andas por aquí en busca de algo de sabiduría? Bien, los pondré como deben estar. Otro día. ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote. Bien, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, detrás de la gran estatua de Thor. Una más. Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo. Y lo hizo su esposa. Entonces vengarse le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. ¿Tienes la serpiente del mundo? Muy pequeña. Sí, pero ¿y si Thor es muy grande? Poco probable. Otra historia. Muy bien. Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y, una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente, siguieron su camino. ¿Eso es todo? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiese saltado, sí lo sería.
hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo impotente. ¿Ves? Eso es una historia. ¿Qué pasó aquí? Naufragio. Sí, pero ¿por qué chocaría? Tampoco puedo leer estas, pero son diferentes a las demás. ¿Quieres intentar otra historia? No puede ser peor que la anterior. Muy bien. Suficiente. Las historias son para el bote. Concentrémonos. Sí, señor. Entonces, ¿qué otra historia tienes? Había una vez un joven al que atraparon robando y lo condenaron a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Sí, pero la oreja, eso no está bien.
El agua bajó. Cuando la serpiente subió. Exacto. Lo sabía. Poderosa, pero ¿de verdad crees que la bruja puede revivir una cabeza? Parece hábil en lo suyo, y no tenemos nada que perder. Si no puede revivir la cabeza, ¿podemos quedárnosla? No, pero puedes dársela de comer a los peces. Muy bien. Atreus, ven. Bueno, ya voy. ¿No está pesado? Sí. No se ve muy pesado. Yeah.
nada del todo. Aquí, niño. ¡Otro mapa! ¡Genial! Oye, creo que veo otro de esos cuencos de arena ahí, en los que dibujé runas, pero no sé cómo llegar. ¡Hay algo allá arriba! Esos cuencos de arena. Este tiene runas escritas en todo el lado. ¿Qué dicen? Otro acertijo. Si no me alimentas, estamos perdidos. Si me alimentas de más, todos consumidos. Quizá la respuesta esté cerca, como la otra. Niño. Puedo ver. Dice fuego. Claro.
Seguro podría con algo de ayuda. Atreus, ven. Regresa Aesir. Supongo que los dioses no son bienvenidos. Ahí está. Espero que no nos haya olvidado. Mira aquí. Bien, lo apuntaré en el diario. ¿Cómo va todo, Charlie? ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Eso me dijo que era. O al menos así es como sonó en mi cabeza. Charlie. ¡Vienen enemigos! Para todos los que entren. ¡Diosa! Léelo. Sí, señor. Muerte al dios cuerpo, señor de los colgados. Detrás de ti.
aquí, niño. Conozco estas runas. ¡Ese es Binder! ¡Viento! Debe ser para el cuenco de arena de allá abajo. ¡Está aquí! ¡Me alegro tanto de volver a verte! ¡Sabía que estabas viva! Hola. ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye, ¿de dónde la sacaste? Las flechas. ¡Entrégamelas! ¡Son un regalo! Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destrúyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. ¿Ahora? ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya, afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno, por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Oh. Hola, Freya. ¿Cuánto tiempo? ¿Te ves bien? Si hice esto fue por ellos, porque en cuanto a mí mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, Majestad. Perdóneme. Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué, no lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Vanir, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... ¡Ahora! ¡De nada! ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo, cabeza, te lo pediré. Me parece bien. Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard. ¿Quién mejor que un gigante para guiarnos? ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es. Da una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo.
¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante. Mimir, ¿por qué te escupió Frey en el rostro? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede darlo. Sí, Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. Eso ya lo dijiste, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo, involucraba... ¿un hechizo? ¡Mimir! Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo. Solo necesito un momento para terminar de despertar. Espero que no se haya roto. Cabeza, ¿cómo hablamos con la ciencia? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! A ver, ¿qué rompieron? Sonrisa ganadora sea armadura suficiente, pero ¿por qué arriesgarte? Siempre un placer. Ahora sigan su camino. Bien, ahora acércame los labios al cuerno.
Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero no se hará daño. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. He perdido mi toque, muchachos. Me recuerda. Eso no es. Magna Kuntuku. Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasó? Nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. ¡Mira eso! El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. Cuando lleguemos al mundo, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¡Pesadillas! ¡Pestes asquerosas! ¡Perdón! ¡No puedo! ¡Fuego detrás de ti!